Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saludo a su amigo Gerardo Díaz, el de las composiciones, viejo. Les voy a hacer unos videoblogs. Tenía como 6 meses que no venía a mi rancho. Este es el pueblo de La Calera. Por aquel lado está ese cerrote. Se llama, ¿cómo se llama ese cerro? Ya se me olvidó. Les voy a presentar, aquí ando con unos amigos. El primero que les voy a presentar es un sobrino, que es el hombre más mentiroso que puedo ver en el mundo. Kelo, ¿eres mentiroso o no eres mentiroso, viejo? Nomás poquito. ¿Eh? Nomás poquito. Ah, bueno. Mi compa, el Whiskas, ¿cómo, compa? Whiskas, mi sobrino, Las Lamas, compa Canana, mi carnal, Kello, sobrino Lee, sobrino, pura familia aquí, mi sobrino, el Gogo, y mi ahijado, el Gogo, ¿también te dicen, ah? Y mi compa, La Rana. Nos vamos a ir hoy de cacería, nos vamos a ir a las iguanas. A ver si matamos, porque ya se nos hizo un poquito tarde. Estos cabrones los invité temprano, pero no se despertaban. Nada, la verdad era yo el que no me pude despertar temprano, pero ahorita les vamos a poner unos videos de cómo nos divertimos acá en el rancho, en la Ciguana. Aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su banda Jerarquía. Aquí le voy a presentar, aquí nos vamos a la Ciguana. Papá, este es don Cheyo Díaz, el señor de los refranes. Ya que al ratito que nos estemos echando las chelas, se lo voy a echar uno, porque mi papá, si no está tomando, no puede echarse ni una. Esta es la ramadita de mi papá. Aquí es donde yo... ¡Sale, mi viejo! ¡Sale, ven! Aquí es donde yo de guachillo la hacía, hasta de... Atendí aquí la gente. Esta es la ramadita de mi papá. Y aquí le vendíamos cerveza. Le vendemos, hasta la vez sigue vendiendo, mi viejo. Es una ramadita humilde. Pero ¿cómo ponemos de borracheras aquí? Es el show del Yuples. Es el show del Yuples. Vámonos. ¿Quién maneja? ¿Tú? Sí, esto vamos a ir en esta Rogelia. ¿Tú, se van a ir en la moto ustedes o qué? No. Oh, ya está. Nos vamos a las iguanas. Aquí tenemos el arma. Un diablo. 5.5. ¿Qué es 5.5, no? Sí. Mendoza 5.5. Y tres botanas también. Ah, y traemos botana también, mira. Todo. Mojarrita. Estas mojarras están deliciosas, viejo. Yo miro más que el casco, te lo aseguro. Estas mojarrías. Se las sacamos aquí en la presa, ahorita a lo mejor pasamos ahí por un lado. Cocho, me cayó. Perdón por la palabra, pero... Ahorita vamos a pasar por un lado de la laguna y les voy a enseñar todo mi pueblo. Lo que quedó la laguna. Lo que quedó la laguna, lo que ya... Porque ya se está aterrando, pues. Era una laguna... De todos modos que estaba, la habían hecho para que durara, ¿cuántos? ¿Unos qué? ¿10 años, no? No, como 30, ¿no? ¿Cuánto fue? Como 30, pero ya se pasó. Y ya pues por eso se está aterrando. Este es mi pueblo, La Calera, lo voy a poner para enfrente. El chico no está grabando. No, ahí está grabando. No, sí. Vamos a arreglar la cantita de esta era. No, ¿verdad? Pero eso te lo meto. Es que tiene, no me gustó nada, ¿eh? O sea, porque... No está bonito, ¿eh? Pues vamos a echarle más tierra ahí. Más sí, arenita, ¿eh? Arenita, para que ponga bonita. O hacerla como la que se ve, como Ismael antes, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿El Layo? Sí. Que era pura arena y jugábamos de a tres. Qué bueno estaba. No, y con arena, coche, juegas en borracho, sin nada. Y no, entonces era cuando usted estaba joven, cuando estaba liviano. ¿Ahorita? ¿Qué? ¿Cómo está ahorita? Ahorita ya está algo pesadón. No, así como dices a la canción de él, nomás para la cama y para la sala. Sí, tu papá. Está panzoncillo. Nos pusimos unas camisas para ir al baile con Fabia y Gil de la China, allá en California, y no nos entraban. Dice, coche, cuñado, creo que estamos panzoncillos. Decía, ¿creen entonces? Sí, pues sí. ¿No creían todavía? No, pues creímos cuando no nos entraban las camisetas. Yo le estoy echando la culpa a la cuarentena, que por lo que estoy así, pero una semana que ando aquí, la neta va a ver que sí, unos 2 kilos, 3 mínimos y los bajo, y no los subo, tanta cerveza. Sí, pues mi papá, yo le digo, pues que camine, que corra, come y chumbuque a la cama. Le voy a decir, es que él así se espera, pa. Traigo las patas cenizas, yo sí quiero que estén las caguamas. Era nomás las caguamitas que estamos ahorita para irnos a... Como las patas de Sandile. ¿Como las patas de quién? De San. De un albañil, de un albañil que tenemos. De San Burro. A ver, sírveme, man. Ay, ay, ay. Sí, era nomás cómo le sale el humito, era.
Se extraña el del moño. Ave María, yo no quería. Padre nuestro, qué bueno está esto. No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir. No quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero bailar y con la banda ir a tomar. Yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana, hasta la madrugada. Y se prendió la borrachera con mi banda Jerarquía, oiga. Mira, ahorita una que se metió en una cueva ahí. Cállate, Kelo. Ya va. Mira, ya va a empezar Kelo que son mentiras. Mira, ahora es mentira, Kelo. Ay, Arturo. Espera, que no me vaya ahora. Que... Oye, Arturo. Ya bien preocupado. Oye, Arturo, va. Y vienen preocupados estos muchachos, pero lo que pasa es que aquí en el rancho, cuando vamos a las iguanas, el que no mire a una iguana en toda la iguaneada, pues, así con todo respeto, se pues, ejecuta por atrás. Se ejecuta. Este palo era de entrego mío, siempre había ahí. Pero vamos a hacer como Hernán, yo tengo una pena. Ahí no. Mira. ¿Quién miró la iguana, Lilo? Mi ¿tu papá? ¿Quién la miró, Kelo? Arturo. Oye, Arturo. No, no, no. ¡Qué es esto! Estamos grandes, el dedo gordo que se chupaba, que es bueno. Son las meras buenas, ¿eh? Yo soy el franco tirador, viejo. Yo soy el que estaba pegando. Un tiro que tiraste. Venimos a la cacería, igual no nos cuentas mal, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto? Llevamos tres, cuatro ya. ¿Cinco, no? Van cuatro. Van a ver qué shukis están al rato. ¡Era! ¡Para el cocón! ¡Para el chivo y madre! ¡Este tiene pancita, carnal! La cajomita ya que. La cajomita. Pero si no. ¿Cuántas van? ¿Cinco? Cuatro. ¿No son cinco? No, cuatro. Van cuatro. Hay que calar a las cinco. Tenemos que calar a las cinco. Vamos, tenemos que matarnos pisos. Hacerle un caldo a los pisos, mi tío. Ya, ya está. ¿Eh? Ahorita voy a ver uno para pasarte, porque no dicen que el último que mató se quedó a ocupar, el que no miró. Y mi tío Jero fue el último que miró. Era el otro, era. Hasta los pechos, mira, vete. Ya ve, güey, que no quisiste tomarle la sangre a este gallo, con la sangre bien mirando. Con la sangre ya miré yo. Ay. Castillo, un tono y tomate, no te hagas. Vete, que pecho en un pasito. Allá está otra ya. Está la quinta. Ah, ya la vi, cayó, está rara, pa. Ya, sí, aquí, espera. Mamá, pa. Se lo vamos a mover, pues, espérate, muevo de aquel lado. Ahí tiro. Que pase uno para allá. Sí. Pero saca. Te la voy a echar para acá. Ahora, pues. Tío, cayó el tiro, recógelo. Ahí está el tío, ahí está. Oh, verga, se mueve, si tiene pescocho, está moviendo y muy bien. Solamente que no haya salido a comer. ¡Ay, joder! ¡Era, Rana! ¡Ese ya no va a ocupar sal! Espérate, güey, está bueno. ¡Ay, la verga, lo agarraste! ¡Ay, sacaste! ¡Ay, coche, lo voy a sacar! ¡Ay, güey, la neta! ¡Ay, güey, le dio el quemoncito al río, güey! La de los mayates. Sí, con la de la entrada ahí. ¿La desmayó?
Pero vete el baladito que le dio. Por razón, yo tanteaba, güey. No, yo luego sentí que estaba muy agarrada. No, verga, pero no verga. Verga, pues nomás le dio tantito. Pero yo luego miré que estaba muy agarrada las patas atrás. Yo dije, lo mató porque de volada. Le entró la orejita, güey. Sí, sí, sí. No, era. No, pero el tiro. Joaquina, Joaquina. Pues sí. Con razón, sí. No lo. Pero, está bien viva. Vamos a chingar la sangre. Más sangre para mirar más. ¿Esa la miraste tú, Whisca? No, la miré. La miró tu papá también. ¿Quién la miraste? Whisca la miró ya. Whisca la miró la cola. Este, lo bueno que es la que vi yo. Vamos a. Dijera mi abuelo Santiago, es pura sangre, puro parque. Sangre pichón. Ahí está. Y es gotas contadas, ¿eh? Porque no. Sí, no se duermen. Si te pasas. Con esta madre te da mucha fuerza supuestamente para la vista. Pero el que es débil lo duerme. Córtale. Se le va para abajo. Me andaba agarrado el coche palo ahí nomás, ¿eh? Ahí está. Pues bueno. Ahí te pusiste, acá está. 2, 4, 6, 3, 4, 6. Ya no te creía, güey. Mira, güey. De que dije. Yo también pensé que era tomado. Sí. Yo iba y me regresaba, Ay, tú dijiste. Es mentira. Échate tres gotas, güey. Tres nomás. No sabía nada, güey. Nada sabe. No le digas, pez, no me la va a tomar. Quiero cuatro. No sabe nada, güey. Ahí está. Ya se fue, güey. La pura chuquillita nomás. Tómele. ¿Ya se acabó la caguama? ¿Ya? Sí. Ahorita ya llegamos para donde hay. Arturo, ahora sí van 5, ¿no? Sí. Mire, tengo otra vista. Bueno, vamos a calar otra mínimo, otra 6. Para que sean 6. Hola, ¿qué tal a toda mi gente? ¿Cómo andamos? Aquí seguimos en el rancho. Un día en el rancho, porque así se va a llamar este videoblog. Mi primer videoblog para que conozcan un poquito más de mi vida. Vamos a hacer una ruta en racers y boogies con amigos de acá de Guatabo, Michoacán. Aquí yendo con. Le voy a presentar a mis mejores amigos, mi compa Junior Pineda. Un compa que aprecio bastante y sé que igual usted me da, compa. Para todo el público, compa, usted ya sabe lo que yo he sido con usted. Así es. Así que compa, no le queda ninguna duda a ninguno de ustedes que para mí el toro grande es él. Soy su acompañante y su amigo de corazón. Apóyenlo, por favor, él necesita de todo su apoyo al máximo, ¿eh? No, muchísimas gracias, mi compa. Uno de mis mejores amigos, mi compa, es una persona que volvió a nacer, mi compa. Después le voy a contar la historia de mi compa Junior, se llama mi compa Junior. Mi compa tuvo un accidente en una cuatrimoto que... ¿Cuántos días estuvo en coma, compa? Es una historia muy perra. ¿Mes y medio? Dígame, ¿cuántas? Ok. ¿76? Sí, sí. Ahí donde cierra el... Ahí está bien, porque ahorita se va a agitar y le va a salir más. Se le va a salir toda. Estuvo mi compa como un mes y medio en coma. Yo llegué como al mes, ¿sabes, compa? Porque yo andaba en Estados Unidos. Y llegué al mes con mi compa. Mi compa no hacía nada. Nomás apretaba la mano, compa. Me acuerdo cómo apretaba la mano. Eso me platico, era muy fuerte. Y agarro y empiezo y no platicaba, no nada, mi compa. Y empiezo a cantarle una canción a mi compa. Y todo por culpa de ella. Dejé lo que más quería. Y agarra mi compa Junior. Es una canción que cantábamos yo con él antes en las pedas. Y que despierta mi compa y que empieza a cantar, viejo. Es algo muy chingón, la neta, porque mi compa estaba en coma. Nadie lo esperaba, su papá, me acuerdo que estaba tu papá ahí, donde leí, y estaba ahí. ¿Platica de veras? Su chingada, lloraba de alegría tu papá, compa, lloraba. No, platicaba mucho. Que era chulo, dice, y yo me iba a ir para la casa ese día, no, me quedé otro día ahí con mi compa, papá, porque se había recuperado. Es una historia muy bonita, mi compa Junior, es uno de mis mejores amigos, y vamos a hacer una rutita acá por Huetamo, Michoacán, ya se nos hizo un poquito noche, pero, démela por el, a ver. Gracias. Mi compañero dice que si le regalas una foto. ¿Cómo chingados? No, le vamos a regalar la foto, claro que sí. Véngase. Quiero una foto aquí, este compa. A ver, compa, ahí grábale un poquito en lo que nos tomamos la foto. Ya dijo, compa. Gracias. Sí, de nada. Vamos. Le vamos a dar para acá porque... Ahora aquí nos están esperando ya los otros muchachos acá. Vamos a dar la ruta. Un pedacito de ruta en lo...
lo que se alcance. Acá tenemos a estos muchachos esperándonos de este lado. Grandes amigos de acá de Guatabo, Michoacán. Acá está toda la clicona, ¿no? ¡Vámonos! Vamos a ponernos los pinches fucking lentos, pa. Se arrancó la cosa. ¡Saludcita, compa! ¡Salud, compa! ¡Salud, son! Una copita. Hasta la perla tapatía con Pache 2 horas.